Bienvenidos al canal de Conspiraloco. Por medio de un comunicado en Twitter, el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina confirmaron el hallazgo del submarino Ara San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017, camino a Mar del Plata, que llevaba a bordo 44 tripulantes. El Gobierno Nacional deberá abonar $7.500.000 por el trabajo realizado a la empresa Ocean Infinity encargada de la búsqueda, mientras que el Ministerio de Defensa procederá a evaluar la posibilidad de recuperar el Ara San Juan, que por el momento descansa a 800 metros de profundidad frente a la costa de Comodoro Rivadavia. ¿Realmente encontraron el Ara San Juan? ¿O se trata de uno de los varios submarinos alemanes que fueron dinamitados por sus tripulantes en el acto de desembarcar clandestinamente en la costa marítima argentina luego de que finalizara la Segunda Guerra Mundial en Europa y antes de la rendición de Japón, es decir, a mediados de 1945, tal como se narra en Ultramar Sur, la última operación del Tercer Reich, el libro del periodista Juan José Salinas? ¿No es demasiada coincidencia que el Ara San Juan, supuestamente el Ara San Juan, apareciera un día después de la aprobación del Presupuesto Nacional 2019, el cual no asignaba ni un solo centavo a la búsqueda del mismo? ¿Que el hallazgo solo se realizó a horas de finalizar la primera etapa de búsqueda pactada con Ocean Infinity? ¿Y que justo ocurriera al cumplirse un año de su desaparición? Demasiadas coincidencias con un gobierno dedicado a la mentira. Gracias por ver este video.